Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un vídeo más, a un directo más. Un domingo aquí pintando. Y hoy vamos a pintar esta cosa de aquí. Y el vecino acaba de hacer las obras ahora mismo. Esto es maravilloso. Ha estado... ¡Qué sincronización, eh! ¡Qué sincronización! Espero que no lo capte el micrófono, pero está taladrando. Yo creo que ha estado esperando justo al momento de dar la bienvenida para empezar a taladrar. En fin, bueno, hoy vamos a pintar esta cosita de aquí. Y... me he dado cuenta de una cosa, y no quiero hacer zoom hacia detrás, porque quiero que se quede esto grabado, ¿vale? Esta parte de aquí. Porque no estoy seguro si la pieza final la voy a pintar entera o solamente esta parte. A ver, me explico, la voy a pintar completamente entera, pero puede que el cuadro final sea solo esto. Porque hay veces que en una composición no es necesario mostrarlo todo para que se entienda. Y tal cual está ahora, que la llave no está entera, que el corazón no está entero, tal cual, ¿eh? Tal cual está ahora la composición... se ve perfectísimamente bien que es un corazón humano con una llave atravesándolo. Y tal vez no haga falta enseñar más. Hay veces que yo peco de que mis composiciones está todo como muy centrado, muy en el medio, como que todo lo que es importante tiene que aparecer en la composición y no tiene por qué. Entonces, bueno, la composición final no es así, es el corazón entero, pero lo voy a dejar así porque luego cuando lo termine de pintar entero, incluso las partes que no se van a ver ahora, igual cuando lo termine de pintar entero, el cuadro final se queda en esto, ¿vale? En esta parte de aquí. Así que, bueno, en fin, antes de enrollarme, porque el chat está on fire, y hoy va a ser difícil, hoy va a ser un directo un poquito complicado, ¿vale? Va a costar, pero vamos a ir poquito a poco. Y antes de enrollarme, como siempre, un abrazo muy fuerte, os mando un saludo desde Zaragoza, Aragón, España. Me encantaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estás viendo para mandarte un abrazo. Bueno, ahora leer el chat mientras está esto un poco aquí, el chat que está un poco como on fire. Bueno, a ver, va a ser complicado. Voy a intentar terminarlo hoy, no las tengo todas conmigo. Dependerá un poquito de si vamos a buen ritmo o no, pero ya lo advertí. Advertí que el domingo pasado era el corazón nivel fácil, ¿vale? Era como el corazoncito de San Valentín. Por cierto, feliz San Valentín. Me he puesto de rojo, ¿eh? Feliz San Valentín a todo el mundo y espero que estéis disfrutando este día en soledad o en compañía. ¿Qué más da? En fin, bueno, y lo dicho, ¿vale? El domingo pasado era un corazoncito facilito, muy fácil, era nivel noob, nivel fácil, y este es en cambio nivel pro, ¿vale? Este es un corazón humano real, con venas, brillos, bueno, en fin, puede que incluso haya gente que no le acaba de, que no le acaba de gustar, o que incluso le resulte desagradable, pero lo entenderé, ¿eh? Lo entenderé perfectamente si no quieres hacer este directo, porque además he estado leyendo cositas en el grupo de Facebook de, bueno, enfermedades y tal. Bueno, si no te apetece hacerlo, no lo hagas, ¿vale? Pero a mí sí que me apetece muchísimo hacer este directo. Así que, por favor, dejadme un poquito que lea un poquito el chat, ¿vale? Vamos a ver. Pa, 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 pa. Desde Fuerteventura, desde Tenerife, desde Huelva, desde Granada. ¿Qué música escucharemos hoy? Pues yo voy a escuchar a Bon Iver, porque ya estamos hablando del corazón. Pues tengo que escuchar a Bon Iver. For Emma, creo que es el disco. O Forever Ago, o algo así. O sea, un disco de Bon Iver que me encanta. A mí ahí me llega al corazón Bon Iver. Y bueno, sigo leyendo. Desde Huelva, desde Granada. Y vale, hola desde Galicia. Hoy no vengo a animar a los compis, pero lo pongo en mi lista de pendientes. Vale. Tú tranquilo, ya lo harás poco a poco. Buenas tardes desde Talavera de la Reina, ciudad de la cerámica. Muy buenas tardes desde Málaga, desde Chile. Desde Zumaya, en Guipúzcoa. Guipúzcoa, en Huelva, desde Honduras. Madre mía, es que el chat se me actualiza y se me va todo arriba. Pero bueno, que me está viendo aquí, wow, pero, wow, muchísima gente. Desde Honduras, mediodía, desde Miami, en Florida. Jo, mediodía, qué suerte, aquí ya es de noche. Desde Valencia, desde Laragal, en Sevilla, desde Panamá, desde Londres. Apuesto a que no lo terminas hoy. No hago la apuesta porque la voy a perder, seguro que no lo termino hoy, vamos, ni de broma. Chile presente, on fire hasta terminar, hola a todos, ta 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 ta, vale. Hoy no acabamos, no creo. Desde Almería, desde Estados Unidos, desde el bello puerto de Veracruz, desde Madrid, un abrazo también para vosotros. Feliz San Valentón. Feliz San Valentón. Desde Las Palmas de Gran Canaria, desde Asturias, desde México, desde Almería, desde Estepona, desde Sevilla. En fin, bueno, desde medio planeta, básicamente desde medio planeta. Y eso es lo que me gusta, que cada vez hay más gente y esto cada vez es más interesante y más rico. Porque cuanta más gente hay, más rica es la comunidad. En fin, bueno, que no me quiero enrollar mucho más con la presentación, ¿vale? Porque aquí hay que venir a pintar y a pintar. Porque si no, luego lo echaré en falta, que me conozco. Me conozco que esto va a ser complicado. De hecho, lo veis, la composición es así entera, se ve muy flojito. Vale, la composición es esta entera, pero ya os digo que al final es probable que igual la pieza final se me quede así.
incluso cortando un poquito la llave. Pero bueno, yo lo voy a pintar entero y ya veremos a ver cómo, ya veremos a ver cómo termina esto. Pero va a ser difícil porque tiene un montón de texturas y un montón de brillos. Así que bueno, con vuestro permiso, me pongo música, ¿vale? Me pongo los auriculares. Yo voy a escuchar Bon Iver. Esta vez no voy a escuchar a Ludovico ni música clásica, sino Bon Iver, que es como muy, muy del día de hoy. Así que con vuestro permiso, dejadme que lo busque, que lo tengo aquí en el Apple Music. Y creo que el disco es Forever Ago o algo así. Aquí está, Forever Ago. Vale, qué buen disco. Lo que pasa es que es un poquito corto, solo dura 37 minutos, así que iré cambiando de disco. Pero voy a empezar ya, voy a empezar a escucharlo ya, porque es una auténtica delicia este disco. Dejadme que suba un poquito el volumen, que no me quede sordo. Qué bueno es. Qué bueno es. Vale. Perfecto. Se me escapa la sonrisa. Es que cuando escucho a Bon Iver se me escapa una sonrisa. Bueno, a ver, vamos a empezar poquito a poco. Y tenéis la paleta de colores, ¿vale? Que la he llamado Corazón Pro. Voy a bajar un poquito el volumen, es que tiene una voz muy aguda. A ver, tengo la paleta de colores que la he llamado Corazón Pro. Se supone que todo el mundo la tiene que tener, por lo menos todo el mundo que tiene Procreate tiene que tener esta paleta de colores. Y la tengo como estructurada por zonas, ya lo sabéis, que no pongo los colores de manera aleatoria, sino que básicamente la parte izquierda es de la parte izquierda, la parte derecha de la derecha, la central, bueno, que lo tengo yo como bastante, bastante organizado. Aunque ya os iré diciendo dónde poner cada tono, como siempre, ¿vale? Y si no tienes Procreate, te iré diciendo el color hexadecimal. Pero bueno, básicamente espero que todo el mundo tenga el dibujo a línea y la paleta de colores. Así que vamos a empezar. Hola, Keanu San Juan, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, muy tranquilo, muy contento y sobre todo feliz, muy feliz, muy feliz de estar aquí. Jaime ha conseguido que uno de mis alumnos de sexto te esté viendo. Ya lo sé, ha mandado saludo, lo he visto antes, pero estaba preparando con todo. Es que esto es un caos. Es que vosotros veis esto, que es como muy guay. Pero tengo luego como cables por todas partes. Bueno, en fin, no he podido contestar, pero sí estaba por aquí escribiendo antes y lo he visto. O sea, leo los mensajes. Bueno, en fin, empezamos. Empezamos, que si no, luego no va a dar tiempo. A ver, como siempre, vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el color de fondo. De blanco lo voy a pasar a negro. Y voy a dejar el dibujo a línea blanco, ¿vale? Porque como quiero que tenga mucha luz, ese color blanco de fondo me va a molestar mucho. Así que lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Pinchamos en las capas, color de fondo lo cambiamos a negro. Ya sé que no vais a ver absolutamente nada ahora, pero ahora en la capa 1, que es la capa de dibujo, vamos a hacer varias cosas en esta capa. La primera de ellas es darle aquí a tono, saturación, brillo y subir el brillo. ¿Lo veis? Ahora ya ha aparecido el dibujo a línea. Y la segunda cosa que tenéis que hacer es cambiar el nombre. La vamos a llamar dibujo. Le doy a intro. Y luego con un dedo desplazo hacia la izquierda y le digo bloquear. Y ya estamos preparados para empezar a pintar. Además, creo que incluso lo veis mejor con fondo negro que con fondo blanco. Se ve incluso las líneas de boceto. Vale, perfecto. A ver, vamos a ir poquito a poco. Y sí, soy yo, aquí está. Iron Sun. Iron Sun estaba escribiendo antes que la profesora le había recomendado este canal. Muy bien, Iron Sun, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Espero estar a la altura. Bueno, en fin. Vale, y Jaime, ¿quién ganó la predicción? Pues no lo he mirado, lo miro ahora. Lo miro luego, ¿vale? Al final del vídeo lo miro, que es que se me ha olvidado, que es que no, que tengo muchas cosas que hacer. Es que el vídeo del profesor Stulto, por cierto, mañana sale el vídeo de Analizo vuestras obras. Y bueno, en fin, ha sido largo, ¿eh? Ha sido un vídeo muy largo de hacer, me ha costado mucho. De hecho, el vídeo dura 1 hora y media, como las mejores películas de Walt Disney. O sea, es largo, ¿eh? O sea, es un vídeo largo, me ha costado muchísimo, pero espero que os guste. ¿Vale? Solo digo eso, solo digo eso. Así que mañana estad atentos que hay un vídeo un poquito especial. Y luego al final del directo diré quién acertó la fecha para llegar a los 20.000 suscriptores, ¿vale? En fin, bueno, venga, vamos a empezar. Buenas tardes desde Sevilla, desde República Dominicana. Pues es que aquí la gente sigue saludando y presentándose. Bueno, venga, vamos a empezar. A ver, vamos a hacerlo como en diferentes partes. Voy a crear una capa nueva, ¿vale? Como siempre, por debajo. Y he de confesaros que la parte que más me apetece es como esta parte de aquí central, ¿vale? Que es como la parte de la patata, la parte así del corazón, corazón. Pero voy a hacer primero estas arterias de aquí arriba y las venas y tal.
porque necesito pillar un poquito de tono, un poquito de luz, para saber luego cómo van a ir aquí, sobre todo los brillos y tal. Entonces, aunque me apetece muchísimo hacer la parte de abajo, voy a empezar haciendo pues como esta arteria de aquí, ¿vale? Como una de las arterias principales del corazón. Y uno de los fallos que suele cometer la gente es que cuando pinta un corazón lo pinta rojo. Todo rojo, todo es rojo, todo es rojo. Y no, 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 en absoluto, no, no, no. No todo es rojo. De hecho, bueno, la sangre es roja. El corazón tiene muchos, muchos matices. Y las arterias son como cartílagos que son como un poquito amarillentos, ¿vale? No es exactamente. Bueno, que lo mejor lo veis ahora. En fin, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar como por esta de aquí, que es como la más grande, ¿vale? Esta arteria de aquí. Y quiero que cojáis. Voy a coger este tono de aquí. ¿Vale? Ya os lo he dicho antes, que era como un tono huevo, como un tono amarillo. Vamos a coger este tono de aquí. Pincel plano, máximo tamaño, o sea, máxima opacidad, un buen tamaño y vamos a empezar, poquito a poco, ¿vale? Vamos allá. A ver que me quito cosas, vale. Perfecto, ahora voy a borrar todo el contorno. Vale. Por cierto, mientras borro os voy contando, se me ha ocurrido una idea bastante buena y es que en los emoticonos que estoy creando para los miembros del canal, que por cierto están, bueno, son estos de aquí de momento, pero voy a borrar uno, o sea, he puesto como estos cuatro de aquí, de momento me deja solo cuatro, enseguida podré más, pero voy a borrar uno, creo que voy a borrar el del 8, lo voy a borrar. Y voy a poner uno que es un stop, ¿vale? Es un GIF animado de un stop que es un botón rojo que parpadea. Que parpadea y hace así como un giro, pone stop y gira, entonces parpadea, se ve mucho. Y lo pongo así a propósito,
para verlo yo más fácil, ¿vale? Para que la gente que sea miembro del canal, cuando le pinchen el stop y yo esté pintando, lo vea súper, súper, súper bien. No va a molestar, ¿vale? No va a ser en plan algo que os deje ciegos, pero sí que va a ser una cosita que se va a ir moviendo ahí abajo. Y cuando la gente lo ponga en el chat, lo voy a ver más fácil. Es que mi idea es que los emoticonos del canal sean útiles para el canal. Entonces creo que voy a borrar el del 8 y pondré el del stop, ¿vale? El del stop rojo y luego igual borro el del dedo y pongo uno verde también. O sea, para que en un solo clic podáis parar, podáis ver. O sea, no sé, que sea como muy ágil la cosa, ¿vale? No tengáis que estar todo el rato escribiendo. Como borras el 8 tendrás un nuevo enemigo. Venga, vale, pues borro el... Borro el dedo. Borro el dedo este que está on fire y pondré el stop, ¿vale? Es que solamente me dejan 4. De momento, cuando tenga 5 miembros en el canal ya me dejarán más, pero de momento me dejan solo 4. Y los de inauguración van a ser eso. Bueno, venga, a ver, pues esto está más o menos así, ¿vale? Lo tenéis aquí ya pintado esta, como esta arteria grande, ¿vale? Aquí, vale. Y venga, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer va a ser bloquear el canal alfa. Y ahora voy a coger, que por cierto, este tono, el... No, en paletas no, aquí el valor. El valor hexadecimal de este tono es el F6BC6C, ¿vale? Ese era el tono. Y ahora voy a coger este de aquí al lado, ¿vale? Que es como un naranja. Es el D66420. En clásico lo tienes aquí, ¿vale? Es como un naranja un poquito más matado, ¿vale? El 8 se emplea. Sí, que no, quito el 8, que no, quito el 8, ¿vale? Y no, los podéis utilizar cuando habilite lo de los miembros del canal, que todavía no se puede. De momento lo tengo yo aquí como prueba, ¿vale? Aquí abajo. De hecho, yo lo tengo abajo en el chat. ¿Sabes en el chat que abajo del todo tienes los emoticonos, que hay un montón? Pues arriba te pondrá uno que pondrá Jaime San Juan Art. Y ahí tienes todos los 4 que va a haber, ¿vale? Entonces, poco a poco, cada vez irá más. Bueno, venga, vamos a continuar. A ver, con este tono naranja, voy a coger el pincel extra suave. Y vamos a empezar ya. Venga, vamos a empezar a darle, porque tampoco quiero perder mucho tiempo en esta parte. ¿Qué haces, Matiz? ¿Qué estás haciendo ahí? Hablo solo y te molesto. No puedes pasar, con tantos cables. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué haces? Tengo el gato aquí haciendo lo que puede. Bueno, empieza a tener un poquito de volumen. No, no se quiere todavía. Vale, ahora voy a coger el tono de la derecha, que es como un rojo, como todavía muy, muy oscuro. ¡Oh, Kuroi! Espera, ahora te leo, que es que está. Es que justo estaba aquí el gato. Cuida, rabito. Vale. Muchísimas gracias, Kuroi. Muchísimas gracias. Me ayudas muchísimo, de verdad. Me ayudas muchísimo con eso. En fin, gracias de todo corazón. Nunca mejor dicho. Vamos a seguir. Y es que escuchar a Jaime hablar es parte del encanto. Sí, bueno, no sé, ya veremos. Bueno, ahora aparece aquí el aviso. Muchísimas gracias. Bueno, venga, vamos a seguir. A ver, con este tono de aquí, que es como un tono naranja, un poquito más rojizo, voy a tocar un poquito esta parte de aquí. Vale, ya hace como un giro en la arteria esta. Por cierto, muy chulo el emoticono que has puesto boca abajo la cara. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Venga, vamos a oscurecer esta parte de aquí abajo. Perfecto. Incluso voy a coger todavía más oscuro, este de aquí abajo. No,
Este, el último de todo, el de aquí abajo del todo, que es como un marrón muy oscuro, valor hexadecimal 391814. Vale. Ahora déjame coger el tono más clarito de todos. Y déjame marcarle. Como esta línea de aquí. Vale, que es como una luz reflejada, ¿vale? En esa parte de ahí. Ahora con el cuentagotas voy a coger como de aquí en medio, más o menos de aquí en medio, ¿vale? Para hacer como estos volúmenes de aquí. De hecho, estos los voy a hacer con el pincel plano, ¿eh? Porque el pincel extra suave me expande demasiado la pintura y no me interesa. Sí, el de hoy es nivel pro, ¿eh? Lo advertí, el de advertí ya que era hoy. Hoy era nivel difícil, muy difícil. Voy a coger con el cuentagotas otro tonito de aquí abajo. Vale, bastante bien. Voy a quitar un momento el dibujo a línea a ver qué tal va. A ver si había aparecido algo raro. No va mal, no va mal. De hecho, esta parte de aquí, ahora que no hay dibujo a línea, puedo difuminar bien. Vale, ya empieza a aparecer algo orgánico. Algo empieza a aparecer. Una arteria empieza a aparecer. Vale. Sigo leyendo el chat un momento. A ver, es que también. Jo, es que Iron Sam. O sea, hoy es nivel pro, ¿eh? O sea, pero es de los más difíciles que hemos hecho. No siempre es así. Es que también te has ido a meter. Es como, yo qué sé, como llegar nuevo a clase y llegar el día del examen final. En plan, hola, muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Jaime, ¿cómo estáis? ¡Examen! ¡Toma! Entonces tómatelo con calma y poco a poco, ¿vale? Bueno, venga, vamos a seguir. Voy a hacer otra vez visible el dibujo a línea. Y ahora en una capa nueva. ¿Con color blanco? No, este colorcito así que es como un amarillo muy clarito, muy clarito, muy clarito. Ahí va, no, 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 no. Perdón, en la misma capa, ¿eh? Lo otro lo haremos los brillos puros los haremos en una capa nueva. ¿Veis que juego todo el rato con dar pinceladas con poca opacidad? Y luego con el dedo difumino, difumino, difumino. O sea, poca opacidad, difumino, difumino, ¿vale?
Vale, bastante bien. Y ahora ya sí, en una capa nueva, con color blanco puro, ¿por qué no? Voy a empezar como en unos pequeños brillos. Como estamos en una capa nueva, pinta sin miedo que si se ve demasiado ya lo borraremos. Necesito quitar el dibujo a línea porque si no me molesta. Como es blanco, como los reflejos. Vale, lo vuelvo a hacer visible ahora. Sí, vale, va bien. Vale, que dé la sensación de que brilla un poco, ¿vale? Sí, haced caso a Alex, que es un veterano y haced caso a Alex. Estoy como haciendo estos brillitos en una capa nueva, ¿eh? Ojo, ¿eh? Estoy en una capa nueva, todos estos brillos. Cómo me gusta Bon Iver. Me gusta mucho. Me parece muy, muy feliz. Por cierto, creo que estáis escuchando música de fondo. Espero que sí.
Quito dibujo a línea, que me molesta ya. ¿Veis que no hago todos los, que no dibujo todos los brillos? Algunos me los voy inventando sobre la marcha. Donde veo que queda un poco raro, pues le meto un brillo. Por ejemplo, aquí quiero acentuar la curva. Pues le doy primero con el pincel, con poca opacidad. Y luego difumino mucho. Como estoy en una capa por encima, lo puedo borrar si me equivoco, pero queda bastante bien este. Me gusta. Esto los hago para diferenciar más las partecitas de aquí. Vale, pues básicamente así. Sí, soy de fondo de una música. ¡Oh, qué cruel eres, Luis López! ¡Qué cruel eres! ¡Qué cruel eres! Baneado, baneado, baneado. Me encanta tener este poder, baneado. No, bueno, dependerá de la canción. Es que yo no la oigo, yo estoy escuchando a Bon Iver. Entonces no sé qué canción se oye de fondo. Igual ha tocado alguna un poco más suavecita. Bueno, vale, y quiero que os fijéis en una cosa. Fijaros qué diferencia tan grande entre con brillos y sin brillos. Es que cambia totalmente, ¿vale? Sin brillos estaba bien, pero con brillos es como que le da ese aspecto de visterilla, ¿no? De algo brillante, algo así un poco, blandito, así blandito al tacto. Y bueno, ¿qué tal vais? ¿Qué tal vais? ¿Habéis pintado ya? De hecho, voy a hacer ya visible el dibujo a línea. Vale, llevamos esto de nuestro corazón. ¿Qué tal vais? ¿Cómo va la cosa? ¿Vais a la vez que yo? ¿Lo habéis dejado ya directamente por imposible para el final? Me encantaría saber si alguien está pintando a la vez que yo, pues para saber yo si tengo que hacer estos parones o voy a saco, en plan, pintando más rápido, ¿vale? Lo que me pongáis por aquí, yo me adecuo. Que esa es una de las cosas que me gusta de los directos, que no está todo planificado, entonces eso es lo que me gusta. En fin, bueno, vamos a seguir a ver qué vais diciendo por aquí en el chat. Y Jaime con mi hija de 9 años, siguiendo esta super clase, esperando pronto la clase de retrato. Genial, llegará. En la lección 90 creo que era. Ya llegará, no te preocupes. Tu hija, desde la universidad lo hará. Bueno, o no, o después, o no, bueno, que ya llegaremos a ese punto. Bueno, en fin, mi profesora nos enseñó un dibujo como los que tú haces y son impresionantes para dibujar como tú. Hay que practicar bastante, tus directos son una maravilla para la gente que quiera dibujar como tú, y he podido leerlo justo antes de que el chat se fuera hacia arriba del todo. Muchísimas gracias, con paciencia se puede conseguir, con paciencia, poco a poco. En fin, vale, a ver qué tal vais. Sí, intento seguirte bien. Te veo lento hoy, mira, Antonio no me, es que no voy a caer, ya me lo hicieron, ya, no sé quién fue, igual fuiste tú también. No voy a caer en vuestras trampas, no voy a caer. No, luego entonces me empieza a correr y el chat se empieza a llenar de puntos rojos y de momento no he visto ni un punto rojo. Y eso para mí está bien, es un relax. En fin, vale, mejor en diferido. Vale. Parece el callado de la horta, exactamente, es el callado. Eso estaba diciendo yo, pero si lo he dicho todo el rato. He dicho, el callado de la horta es esto. Sí, es eso. O la cosa que sale por arriba. También, como quieras llamarlo, lo puedes llamar. En fin, yo sigo pintando, pero voy con la lengua afuera. Vale, yo hago estos parones donde os cuento chorradas para que me puedas coger un poquito. Vale, veo ya muñequitos así. Genial. Y mismo Panete está on fire. Rebeca Granda también, vale. Mar también dice que va bastante bien. Tony dice que va genial. Correremos más por Tony. Y yo disfrutando del directo, dejo la pintura para más tarde con pausas. Vale, sí, como se queda todo grabado, ningún problema. Vale. Pilar, gracias Jaime, sería impresionante, lo haré después. Voy más lento porque soy de las últimas. Bueno, no te preocupes, poco a poco, muy poquito a poco. Y vale. Pues venga, vamos a seguir. Además aprovecho para tomar el té en mi taza de gatitos, que me encanta esta taza de gatitos. En fin, bueno, venga, vamos a seguir. Hemos pintado una de 50.
Venga, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Voy a pintar ahora. Pinto esta otra de aquí abajo. Venga, voy a pintar la de aquí abajo. Pero solo una parte. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Creo, bueno, la capa de los brillos la voy a combinar hacia abajo. Porque no quiero tener muchas capas y una capa de brillos ahí suelta no hacía nada. Así que creo una capa nueva por debajo de las anteriores. Y lo mismo, voy a coger las mismas tonalidades que antes. Voy a coger este tono medio de aquí. Pincel plano, máxima opacidad, un buen tamaño. De momento, plano. Lo pintamos tal cual, plano, color plano. Chico, de hecho, esto se lo voy a pintar también. Vale, pero no todos. Lo voy a pintar hasta aquí solo. Porque luego ya empieza el músculo, ¿sabes? Del corazón. De hecho, voy a ignorar la llave. Ya la pintaremos después. Vale, venga, genial. Pues ahora a borrar. Esta parte de aquí abajo ni siquiera se la voy a borrar, se la voy a dejar así como caiga porque la taparé y luego fundiré con la otra parte del corazón. Porque la parte de aquí abajo del corazón es ya músculo y la arteria no es que de repente hay un corte, sino que se mete por, como que se entremezcla un poco. Entonces no hay un corte brusco entre una cosa y otra, ¿vale? Entonces lo voy a dejar así que luego fundiré con el dedo. No, muy grande este pincel. Vale, poco a poco, poco a poco. Es que leo el chat, por eso sonrío. Vale. Jaime, ¿has pensado en usar una handcam? Dices para que se me vean las manos. Lo hice en algún vídeo, lo tengo, pero es que tengo un problema, a ver, voy a ser sincero, tengo un problema, y es que o sea, yo no pinto en el ordenador, pinto en el iPad. Por lo tanto, tengo que pasar mediante AirDrop, ¿vale? Mediante Wi-Fi, tengo que pasar la señal del iPad al ordenador. En el ordenador tengo que coger una aplicación que me coge esa captura de pantalla, o sea, como que me la graba la pantalla. Y mientras me la está grabando, a la vez que me la está grabando, me hace como una especie como de streaming que me lo tiene que pasar a otro programa que es donde monto todo esto. Y luego todo esto que estás viendo, lo tengo que mandar a YouTube. Y el problema es que ahora mismo tengo la CPU del ordenador, pero a tope, a tope. O sea, no puede más. Porque vosotros veis solo esto. Pero cada una de las cositas que estáis viendo por aquí está por separado a la vez. Y me da miedo que me ralentice. De hecho, ya cuando me ponía la cámara de arriba, es como otro elemento más. Y a mi ordenador le cuesta más todavía procesar ese elemento. Y yo notaba que de repente se paraba. Había como patrones en el vídeo. Y era porque el ordenador no podía. Y es más, de hecho, en el micro se oía de fondo como un, que era el ventilador del. Entonces lo quité hasta tener un ordenador más potente, lo quité porque no. Porque no lo puedo hacer. A ver, tendría que quitarme una de las cosas. Y sería mi cara. Tendría que quitar mi cara. Pero es que si me quito mi cara, un directo solo con unas manos, tendría que hacer así gestos. No lo sé, no lo sé. Me parece que no, hasta que no tenga un ordenador mejor, no voy a volver a ponerlo de la mano. Lo siento. Es que iba como muy. Era muy chulo. Pero es que es lo que hay. Es que son un montón de cosas a la vez. Aquí se ve muy bonito, pero todo esto. Tengo aquí un caos impresionante de cosas. Pero vale. Bueno, yo qué sé, sí, algún día lo haremos, ¿vale? Algún día cuando tenga presupuesto, lo haremos, ¿vale? Tu cara no.
No quito la cara, no quito la cara. Bueno, venga, a ver, vamos a seguir. Tenemos hecho esta parte de aquí. Voy a bloquear el canal alfa. Ahora voy a coger como los siguientes tonos, ¿vale? Otra vez los mismos tonos, ¿vale? Este tono de aquí, el naranjita de aquí. Con pincel extra suave, buen tamaño. Voy a hacer como que todo esto esté un poquito en sombra. Es que yo he visto que lo hacen muchos artistas, se ponen una cámara desde aquí. Ya, pero es que no pintan con el iPad. Y si yo no tuviera el iPad, ni ten, o sea, me sobraría más memoria RAM, porque no tengo que capturar todo esto. Y, pero no, es que ahora no puedo. Entonces. Pero bueno, ya lo haré, ya lo haré. No te preocupes que lo haré. Y menos en directos que duran 3 horas, porque el ordenador se calienta mucho. Pero bueno, venga, poco a poco. Vale, ya empieza como a meterse un poquito por encima, ¿vale? Perfecto, genial. Por cierto, Kuroi, estoy mirando tu imagen, tu icono, es súper chulo. Estoy viendo así, concentrado, es muy chulo. Es muy bonito, llama mucho la atención. Es muy bonito. O sea, se ve enseguida. Un buen icono. Una buena imagen de perfil. Muy bueno. Un avatar muy bueno. Vale, venga, sigo. Voy a coger el más oscuro de todos, incluso lo voy a oscurecer yo más todavía. Esta parte de aquí tiene que ser muy oscura. Pero solo un poquito, ¿eh? Solamente ese piquito de ahí y ahora ya difumino, pequeño, difumino hacia arriba. Difumino un poquito haciendo curva. Aquí me está haciendo una cosa rara. ¿Será dibujo a línea? No, tengo que desbloquear canal alfa para que no me lo haga más. Vale, este está capaz de aquí. Un momento, ¿eh? Eso es que se me había quedado algo por detrás, por ahí. Vale, perfecto. Y se me acaba de terminar el disco de Bon Iver. Es que es cortísimo, cortísimo. Qué pena. ¿En serio, ya? Pues voy a escuchar Man for Ransoms. Venga, que me apetece muchísimo. A ver, Moon Port. Moonford and Sons, Babel, Babel, qué buena es Babel.
Ojo que esta me mete caña, esta. No, pero yo quiero el disco. Estoy aquí cambiando de canciones en directo. Es que si no, algo que dure un poquito. Y. Aquí, Babel Deluxe. Dura 1 hora y 4 minutos, por lo menos. Esta dura un poco más. Venga, empezamos con Babel. Creo capa nueva. Ojo, lo advierto. Cuando escucho Mumford and Sons, me pongo. Empiezo a pintar rápido. Así que intentaré frenarme. Pero lo aviso. Venga, capa nueva, cogemos un brillo blanco puro. Y voy a hacer como todos estos brillitos que hemos hecho antes. ¿No os pasa que cuando escucháis una música que tiene un ritmo que os gusta, vais como pintando más rápido? A mí me pasa muchísimo. Bien, lo veo en la pantalla para ver cómo lo veis vosotros. ¿Qué tamaño de lienzo es? ¿A2? No, 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 no. Es A4. A4. A4 a 300 dpi. Qué bueno es este disco también.
Vale, quito dibujo a línea que me molesta ya. Vale. Tiene que dar la sensación como que está brillante, tenso, blando. O sea, que tú tocas con el dedo y eso se hunde un poco, así como si fuera un poco de plástico. Más o menos de plástico, ¿vale? ¿Se congeló? ¿En serio? ¿A más gente se le ha congelado? ¿A todo el mundo? No fastidies. Espera, 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 espera. ¿Sí? Fue un congelamiento general, ¿en serio? ¿Y os habéis perdido mucho? Porque si no, lo vuelvo a empezar, ¿eh? ¿Sí? Fue un momento. Si os habéis perdido, decídmelo, ¿vale? Si hay algo, hay algo. Lo voy a dejar en grande, ¿vale? La parte que he hecho. Por si hay algo que no habéis visto, lo vuelvo a pintar, ¿vale? Sí, jo, pues si vuelve a pasar, me avisáis. Me avisáis, ¿vale? Ya está. Hasta los ojos me han llorado. Se me ha ido el té, pero vamos por el otro lado. He tenido que quitar el micro para no dejaros sordos. Madre del amor hermoso. Vale. Pero en serio, pues, ¿y qué está pasando? Me estoy quedando preocupado. O sea, sí, ahora me hago un directo de la impresión. Me ha atragantado totalmente. A ver, si se vuelve a ver borroso, me lo decís, ¿vale? Y sobre todo, si vuelve a pasar que se ve borroso o lo que sea, decidme si es toda la pantalla, solo el iPad, ¿vale? Porque si es solo el iPad, es la aplicación de captura de pantalla. Si es toda la pantalla, me temo que sea YouTube o mi conexión a Internet, que todo puede ser. Entonces me avisáis, por favor, ¿vale? En fin, vale. Sí, igual es mi señal, no lo sé. Es que, bueno, en fin, no, que no lo sé. Bueno, venga, ¿y qué tal vais? Tenemos ya pintado esta parte de aquí del corazón. Ya empieza a aparecer algo. Empieza a aparecer un corazón. Todavía raro, pero empieza a aparecer un corazón. Y vale. A ver qué tal vais. Pa, 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 pa. Se ve totalmente pixelado, en serio. Pero a todo el mundo. Ya veo todo bien. Tú dale todo, todo, todo. Me ha mandado la configuración. A 100, jo, a 144 píxeles, no fastidies, ¿en serio? Estado de la emisión, un momento. El estado de la emisión es bueno. A las 18:53. A ver, a las 18:53 me dice YouTube ha dejado de recibir datos. Si crees que se trata de un error, comprueba que la emisión esté activa y que hayas configurado la clave correcta. Igual ha habido una cosa un poco extraña, ¿vale? Se supone que ya se ha solucionado. Hace 3 minutos. Pero ahora me dice que estado de la emisión excelente, me dice ahora, ¿vale? Vale, me lo vais diciendo, ¿vale? ¿Sí? Vale, y acabo de ver, por cierto, mirando ahora todo esto, Joseph Lago, muchísimas gracias, lo acabo de ver ahora mismo. O sea, le he dado las gracias a Kuroi y no te he dado las gracias a ti porque ni lo he visto, pero lo veo ahora, ahora aquí revisando la actividad de los espectadores. Muchísimas gracias, Joseph. Y... Vale, venga, pues seguimos, ¿vale? Yo te sigo viendo borroso, veo pix... Es que hay... A ver, si hay gente que me ve bien y gente que me ve mal... No es fallo mío, porque entonces todo el mundo me vería mal. Mira a ver, no sé, se te haya bajado automáticamente la resolución y se haya quedado ahí. Tú mira a ver, mira a ver. Mira si le puedes subir la resolución. No vaya a ser cosa que se te haya quedado como directamente abajo, ¿vale? Yo te veo bien, he refrescado la página, sí, es que a veces puede pasar eso, ¿vale? En fin, vale, pero me lo vais contando, ¿vale? Si le pasa a más gente, me lo contáis. Vale, sigo diciendo... Estadísticas, vale, sigo poniendo aquí. Venga, seguimos, ¿vale? Venga. Pintando el corazón. Vuelvo a hacer visible dibujo línea. Espero que más o menos vayáis a la vez que yo, más o menos. ¿Y qué os parece si ahora pintamos estas, como estas venitas de la parte derecha? Vamos a pintar estas venitas de la parte derecha, que me apetece mucho. Más que nada para, para que empiece un poquito como a ramificar un poquito todo y quedará más bonito, ¿vale? Entonces, venga, vamos al lío. A ver, voy a dejar, bueno, los brillos los voy a combinar en una capa. Perfecto. No. A ver.
estos brillos estaban con esta capa. Aquí, esta capa, aquí, esta capa. Cada cosa en su sitio, vale. Ahora sí, ahora tengo dos capas con una arteria en cada capa. Venga, pues voy a crear una capa nueva entre medio de las dos. No, qué narices, por detrás, qué más da, por detrás. Venga, como he borrado también esta parte de aquí, la voy a hacer por detrás. Venga, y voy a crear... Vamos a cambiarle el tono, voy a coger este tono de aquí. ¿Vale? Porque esta parte ya no es arteria. Es como una especie como de color teja, que sería el C54515. Después de refrescar todo bien... Sí, algo ha pasado. No, el fallo ha sido mío. Pero se os ha debido quedar a vosotros como configurado en plan, ojo, esta conexión es una basura. Y entonces os ha bajado todo, pero si refrescas ahora se supone que está bien. Venga, vale, vamos a seguir pintando. Vuelvo al clásico, pincel plano, me aseguro que ya estoy en la capa correcta. Buen tamaño. Venga, vamos a darle. Y voy a ir pintando poco a poco, una a una. Venga, vamos allá. De hecho, ¿y si lo pinto directamente con el pincel preciso? A ver, un momento, ¿eh? Para no borrar tanto. Vale, pues sí, venga, con el pincel preciso. Acordaros que si hay un problema en la conexión, ponedme simbolitos rojos. Así yo de un vistazo sé que está pasando algo grave, ¿vale? Hasta luego, Iron Sun. Hasta luego. Gracias por estar aquí este ratito. Quiero dejar un margen de, pues acaso, de seguridad. Vale, perfecto. Bloqueo canal alfa. Y ahora con el tono este de aquí, de más oscurito, que es el, perdón, el 94280. Ahora ya sí, pincel plano.
De hecho, está quedando bastante bonito. Está quedando bonito. He decidido que me lo voy a tomar con calma. O sea, así, ahora, acabo de decidirlo. No lo voy a terminar en el directo de hoy. Ni de broma, porque quiero hacerlo bien. Quiero hacer cada brillo, cada pequeño detalle. Bueno, vamos a seguir hasta donde lleguemos, sin prisa, ¿vale? Son las, en mi país, las 19, pues hasta las 20, 30, 21. 1 hora y media, 2 horas más. Y con calma, hasta donde lleguemos, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Pues he de confesaros que desde que tengo el canal de YouTube, los domingos son menos tristes, por lo menos para mí. Y no es tan domingo, porque además al día siguiente es el día de analizo vuestras obras, que me gusta sacarlo el lunes, por eso, para que no sea tan lunes. Y es como que no tengo tanta sensación de que se acaba algo, sino que está empezando, no sé. Espero que os guste el vídeo de mañana. Espero. Espero que no se enfade nadie. Me da un poco de miedo, de confesároslo, ¿eh? Me da un poco de miedo que se me enfade alguien. Pero bueno. No, que se me habrá ocurrido a mí, no, yo. Es que si no lo digo, reviento. Me he currado hasta una canción con autotune. ¿Sabes las canciones esas de autotune que se oyen súper raras? Es como una especie como de Alvin y las ardillas, no sé si os acordáis de Alvin y las ardillas. Pues es como una mezcla de Alvin y las ardillas cantando la canción de Stulto. Y, a ver, es una prueba. Pero si queda chulo, la haré más larga la canción. Pero tiene esta canción y todo el vídeo de mañana. Igual si me he ido demasiado a la pinza, no lo sé. Ya veremos.
Meca, y cuando lo vea la familia. Ya lo sé, lo he pensado también. Bueno, da igual, me da igual, me da igual. A ver, que soy así. Que soy así, pues ya está. Pues soy así, ¿qué le vamos a hacer? Que lo vayan sabiendo ya. No, no pasa nada, no pasa nada. Y con Loquendo, jo. No, 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 peor, peor, peor. Peor que Loquendo, ¿verdad? Es peor que Loquendo. Mucho peor. Hombre, si encontrara una voz. A ver, esto. A ver, ¿sabéis algún programa? ¿Sabéis de algún programa informático que tú le pones un texto y te lo dice con voz? Pero ojo, ojo, ojo. No una voz en plan, hola, ¿qué tal? Buenos días, bien. No, 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 no. Ni robótica de esas. No, 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 no. Yo estoy buscando. Es que si lo digo, bueno, da igual. Estoy buscando acento ruso. Ah, pero como grave, ¿sabes? O sea, un acento ruso grave estoy buscando para que lea textos que yo escriba. Y no preguntéis para qué. No preguntéis para qué. Si existe esa aplicación, no voy a tener freno. No voy a tener freno si existe esa aplicación. Pero ya veremos. Ya, es que la estoy buscando, ¿eh? La he estado buscando y no acaba de quedar bien. Que dice cosas raras. Pero bueno, ya veremos. Si conocéis alguna, decídmelo, ¿vale? Pero. O de repente vas navegando por internet y te encuentras algo así y di, ostras, pues Jaime le haría muy buen uso, por supuesto, para hacer el bien. Solo para hacer el bien. Nada, solo para hacer el bien. Me lo avisáis si encontráis algo parecido a eso, ¿vale? Vale, sigo. A ver. Vale, voy a crear una capa por detrás de esta otra. Voy a coger ya el tono oscuro. Ahora borrar esta esquina de ahorrará. Hola a todos, hoy no pude estar en el directo, pero me pondré al día. No te preocupes, en serio, la gente lo suele decir ahí como, ostras, lo siento, tal, no sé. A ver, que esto no. De verdad, esto es para disfrutar. No te preocupes, ya te pondrás al día. A ver, aquí lo importante no es que veas los vídeos. Lo importante es que veas los anuncios, ¿no? No, no, no. Que aprendas, quería decir. Que aprendas. Lo importante es que aprendas. No se puede borrar esto. Esto es lo malo de los directos. Lo importante es que aprendas. Entonces no te agobies. Ya lo verás con calma luego, tranquilamente, ¿vale? No te preocupes. Pero sí que es cierto que lo dice mucha gente, ¿vale? Que está como agobiada con el tema de las entregas y tal. Y wow, como si fueras todo el colegio así en plan, oh Dios mío, yo así. Que por cierto ya dije que tenía que hacer un GIF animado haciendo así. Y os lo ponéis, así. O un reloj en la pared así. O estulto mejor. En serio, no, ahora de verdad, no os agobiéis con las entregas, ni que no hay prisa, no hay nada de prisa. No te preocupes, que ya llegarás. Y si llegas, y si no te apetece, no lo hagas, y ya está. Si acá hay canal para años, espero que para muchos años, y vamos a hacer un montón de tonterías. Entonces, que no te preocupes, que ya, sin agobios, sin agobios. Samaris, necesito saber si me compro un iPad de 11 o de 12,9. ¿Qué me contáis? El mío es grandote. Hola, me acabo de tirar. A ver si lo puedo enseñar en pantalla. Se me cae todo. El mío es este. Vale. Por cierto, tengo la pantalla llena de mierda. Básicamente, a ver, el mío es. Es que si cierro pierdo la señal. El mío es grande. Basta, es el de 12,9. Y yo estoy muy cómodo con este. Bastante cómodo. Pero pesa. No, no te voy a engañar. Pesa, ¿vale? O sea, por ejemplo, mi novia, que es pequeñita, le pesa mucho en las muñecas, ¿vale? O sea, si no tienes mucha fuerza. A ver, no es que tenga que estar yo aquí, en plan, voy a levantar el iPad. Pero es que, a ver, no es lo mismo 5 minutos que 2 horas, ¿vale? O sea, es un aparato grande y el iPad de 12,9 yo pinto más cómodo porque yo soy muy grande, mido 2 metros y grande, soy en general grande y lo manejo bien. En cambio, el pequeño se me queda como muy chiquitito, pero pesa. Sobre todo si estás a mano alzada alguna vez pintando o cogiendo algo,
te va a pesar. Tienes la gran ventaja de que tienes mucha pantalla, y eso yo lo agradezco muchísimo, pero tienes el inconveniente de que pesa. Con respecto a la potencia, ambos son prácticamente iguales ya. O sea, ya no hay tanta diferencia. Sobre todo si te coges de las últimas generaciones, son potentísimos. De hecho, el mío es un iPad Pro de 12,9, la primera generación del iPad Pro. O sea, que es como muy viejo y me funciona muy bien. Así que el pequeñito de ahora, nuevo, le da 10.000 vueltas al que tengo yo ahora aquí. O sea que, valóralo tú, ¿vale? Con el uno pintarás más cómodo, pero pesa más. Y con el otro pintarás... Tampoco es que más incómodo, ni mucho menos, ¿vale? No es tan grande, pero es más portátil. Te lo puedes meter en un bolso, te lo puedes mover. Entonces, valóralo tú. Pero realmente no hay mucha diferencia salvo esa, ¿vale? ¿Lo apoya en una mesa o en sus piernas? ¿Qué importa lo que pese? Sí, a ver, el 90% de las veces lo vas a utilizar en una mesa. Pero también es cierto que te lo querrás llevar. Yo, por ejemplo, me lo meto en el bolso. Y el cuello te duele, o sea... Valóralo, ¿vale? O sea, no te quiero decir que es maravilloso y que luego te lo compres y digas, madre mía, Jaime, yo es que esto no puedo, que me pesa mucho. Simplemente que lo sepas. Que pesa un poquito, tampoco es que pese. A ver, que lo cojo con una mano, o sea, que no. Pesa un poquito más, ¿vale? Pero bueno, todo hay que valorarlo, ¿vale? Ambos son buenísimos. Y sobre todo cuando te lo compres, en el Apple Store, tú di código 8, ¿vale? Que es como un descuento especial que me hacen a mí luego por haber vendido otro iPad, ¿vale? Oh, no, ahora en serio, si Apple me diera 10 euros. No, bueno, qué ratas, ¿no? 100 euros. Si Apple me diera 100 euros con cada iPad que he vendido... ¡Wow! Pues me sacaba un sobresueldo muy interesante. ¿Y si Procreate me diera un euro? ¡Ay, Procreate! Si Procreate me diera un euro, también me sacaría un sobresueldo bastante interesante. En fin, no digas código 8 porque se te van a quedar mirando como diciendo, pero esta colgada, ¿de dónde ha salido? O sea, ni se te ocurra, ¿eh? Llegar a la tienda a decir, código, pero así, en plan así. Código 8. O sea, que es que te van a pensar que vas a entrar a robar. O sea, no lo digas, ¿vale? Pero bueno, en fin. Venga, vamos a seguir, que es que si no, que es que me distraigo muy fácil. Y llevamos pintado nada. Ya he dicho que me lo iba a tomar con calma, pero hombre, tampoco sin exagerar, ¿vale? Venga, vale, vamos a seguir. Bloqueo canal alfa. Voy a coger un tono... Pues más claro este tono de aquí. Pincel plano. ¿Podrías enseñar los trabajos de Apple o son exclusivos? Hay uno que no lo puedo enseñar nunca. Pero a otro sí. Bueno, de hecho, era exclusivo. No lo podía enseñar. Pero como sacaron el anuncio. O sea, cuando anunciaron el iPad, el nuevo iPad 4. El iPad Air 4. Como salió ahí en pantalla en el evento de Apple en California. Supongo... A ver, lo vio... No sé... 2 millones de personas. Supongo que sí que lo podré enseñar. Sí, un día os lo enseño. Y además os lo enseño pantalla grande para que veáis los detalles. ¿Por qué no? Sí. Yo creo que no habrá ningún problema. Consultaré los papeles que tengo por ahí, pero creo que en el momento en el que lo han publicado ya no hay ningún problema.
Vale, voy a quitar el dibujo a línea porque tengo un error, lo veo, pero hasta que no quite el dibujo a línea, lo ves aquí. Aquí hay un error. Ok. Borrar hasta ahí. De hecho, me he pasado. Vale. Vale. Vale, bastante bien. Voy a meterle aquí algún brillito. Nada, para acentuar todavía más este. De hecho, más que un brillo, lo voy a meter como. Así como una zona. ¿Sabes? Como que se filtra la luz entre. Que pasa la luz ahí entre dos huequecitos. Todavía sí, tengo por ahí el teto ahí dando vuelta. Vale, esta esquina también ha quedado rara. Vamos a. Vale. Punto. Vale, pa, 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 ta, 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 eso de ahí. Tampoco le quiero dar mucho detalle porque quiero hacer una cosa. Quiero hacer una cosa, voy a probar a hacer una cosa. Sí. Y de hecho, vosotros y vosotras lo vais a poder hacer mejor que yo. Porque no he actualizado. No he actualizado a Procreate 5X. Y hay una función que yo quiero utilizar aquí. Y yo lo voy a hacer como la vieja escuela, o sea, yo lo voy a hacer a lo cutre y vosotros lo vais a poder hacer a lo profesional. A ver, me explico lo que quiero hacer y luego lo hago yo. A ver, quiero que difuminéis, o sea, quiero que le metáis un desenfoque gaussiano, pero ojo, no a todo, ¿vale? Solo a las puntitas de estas venas de aquí. O sea, como que esta parte de aquí abajo está enfocada y esta parte de aquí arriba está desenfocada. Yo no lo puedo hacer. Porque mi desenfoque gaussiano me lo aplica a todo. En cambio, vosotras creo que sí que podéis poner que el desenfoque gaussiano sea un pincel, como una zona, y puedas como desenfocar solo una pequeñita zona, ¿vale? Entonces, si podéis hacerlo con el nuevo iPad Pro, desenfocar la parte de aquí arriba. Lo voy a hacer yo primero, ahora como lo haría yo a la vieja escuela. Y bueno, vieja escuela. Viejo rancio que no actualiza, ¿vale? No se puede llamar ni siquiera vieja escuela esto, ¿vale? O sea, rancio que no actualiza. Y luego lo hacéis vosotros como buenamente podáis, ¿vale? Y sí, sí se puede, pero en el viejo no. O sea, en Procreate antiguo no se puede. No puedo desenfocar solo. O sea, si le doy a desenfoque gaussiano, ¿lo ves? No, no, no me deja. O sea, es una barra entera. O sea, no, 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 no puedo hacerlo. De hecho, voy a combinar ya estas capitas de aquí. Combino hacia abajo. O sea, si yo le digo aquí desenfoque gaussiano, ¿lo ves? Le quito del canal, bloqueo de canal alfa. Si le digo desenfoque gaussiano, ¿lo ves? Me lo desenfoca entero, no puedo desenfocar solo. En Pencil, en vez de. No, yo es que no puedo. Yo creo que no puedo, ¿eh? Sí, vosotros sí, pero yo no puedo. O sea. Yo no puedo desenfocar con el pincel. Hype que han pasado casi 5 meses, por Dios, que han salido muchos parches. Ya, pero. Easy. Easy. Algún día lo haré. Déjame, deja, no me juzgues, no me juzguéis, no me juzguéis, no me juzguéis, no me juzguéis, ¿eh? Algún día lo haré, algún día lo haré. Vale, venga, sí, algún día lo haré. Bueno, venga, a ver. Voy a hacer varias cosas. Venga, duplico la capa. Esto. Bueno, queda igual. Yo hago esto y ya. Hago invisible la capa de abajo, la capa de aquí arriba. Meto un desenfoque gaussiano, lo voy a meter como. Por ejemplo, un poquito así.
Vale, yo lo hago a la vieja escuela, ¿vale? O sea, como se hacía antes, ¿vale? O sea, es enfocado como la parte de aquí arriba y la parte de aquí abajo está enfocada. Yo tengo que utilizar dos capas, pero da igual, ¿vale? Combino hacia abajo. Para borrar esto. Vale, en ese aspecto vosotros ya seguro que habéis terminado mucho antes que yo, ¿vale? Pero lo que quiero que consigáis es esto, ¿vale? O sea, que dé la sensación de que como las venas esas están desenfocadas un poquito por la parte de fuera, ¿vale? Ariel, ¿qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Eh? ¿Por qué le has respondido? ¿Eh? A ver, ¿qué es que esto? Esto no ha hecho más que empezar, ¿vale? O sea, a ver, que ha habido una actualización. Imaginaros dentro de 20 años cómo va a ser este canal. Estaré yo ahí, así, con un iPad lleno de celo, así pegado, ¿sabes? ¿Eh? Con el dedo, que no me cortaré la uña desde hace 20 años, y estaría ahí gruñendo. O sea, en una esquina gruñendo, haciendo. No actualice. De hecho, ya no habrá internet. Será. No sé. Será otra plataforma que funcionará con la mente. Y estaré yo solo ahí en internet sin actualizar. Con Procreate 5. Así. O sea. Así soy. Así soy. O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, venga. Vamos a seguir, ¿vale? Es que funciona tan bien. Pero ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Para qué lo vas a cambiar? No cambies. No actualices. No, los cambios son malos. Dios mío. Ahora sí que suena a viejuno total, ¿eh? Bueno, en fin, ahora que me callo ya. Bueno, venga. Venga, vale. Venga, más o menos con todo este parón de la vieja escuela. Del rancio, ¿vale? Con todo este parón de Jaime, que es un rancio. Estáis más o menos por aquí, habéis conseguido desenfocar esta parte de aquí, ¿vale? Tiene que quedar así, ¿vale? Como que esta parte de aquí está desenfocada, pero abajo está enfocado. Porque da una sensación como más íntimo, que es lo que quiero conseguir, ¿vale? Quiero conseguir que todas estas rayitas, o sea, todas estas venitas de aquí, ¿lo veis? Todas estas de aquí, que están así como detrás, van a estar como desenfocadas, como en un segundo plano, y va a dar una sensación como que lo estamos mirando desde muy cerca, como que es algo muy pequeño, ¿vale? Vale, a ver qué más me vais poniendo por aquí. Vale. Al día, al día, al día. Sí. Vale, genial. Repítelo si es posible. Pero es que tienes una versión que yo no tengo. O sea, aplica un desenfoque gaussiano solo a la parte de aquí arriba. Con pincel. ¿Vale? O sea, que el desenfoque gaussiano, en vez de a toda la capa, sea solo al pincel, ¿vale? Y entonces con ese pincel de desenfoque gaussiano, le das así como unos toquecitos por la parte de aquí arriba, ¿vale? Para que se te desenfoquen como las partecitas que salen hacia afuera. ¿Sí? Sí, acabo de aprender a usarlo. De hecho, genial. Vale. Ah, Jaime, explica con mi versión, con la versión viejuna. Yo te explico la versión viejuna. La versión viejuner es la mejor. O sea, ya que me meto una capa nueva. O sea, yo lo que he hecho ha sido. En una capa. O sea, yo tengo aquí esto. ¿Vale? Entonces, esto que tenía yo aquí lo he duplicado, ¿vale? La capa de arriba, bueno, la de abajo la hago invisible. La capa de arriba le he metido un desenfoque gaussiano. Así a todo, ¿vale? Y luego hago visible otra vez la capa de abajo, ¿sí? Y entonces en la capa de arriba borro con el pincel extra suave la parte de aquí abajo. Y luego en la capa de abajo borro con el pincel extra suave la parte de arriba. Con cuidado. De tal forma, ¿lo ves? Que da la sensación de que abajo está enfocado. Y arriba está desenfocado. Son dos capas. Claro, yo antes lo hacía así y me creía súper guay e innovador. Y ahora vosotros hacéis así con un dedo y lo solucionas. Qué malos son los cambios. Y qué mala es la vejez. Qué mala es la vejez. Pero vale, o sea.
Así lo hago, ¿vale? Básicamente así. Básicamente, como que me cuesta 50 veces más. Pero le pillas su truco, ¿eh? Le pillas... No verás una diferencia entre esto y lo que haces tú. Oye, que yo soy muy apañado. Yo soy muy apañado y he hecho lo que he podido buenamente, ¿vale? ¿Sí? Vale, bien. Versión. Es que versión viejoven es más rancio. Versión Jaime es un rancio. Que no actualiza Procreate. ¿Vale? Venga, borro esto. Venga, vale. A ver. Hago visible el dibujo a línea. Y, ostras, me he dejado estas cosas sin vida. Venga, vamos a crear. Venga, ¿qué es que me estáis distrayendo? Y no puede ser. Venga. Voy a coger este tono. Pincel preciso en una capa nueva. Voy a poner aquí. Como va a estar separado de todo lo demás, aquí no voy a tener tantos problemas. De hecho, voy a coger este tono de aquí. Moderneces, moderneces ahí. Termina mal. ¿Cómo que termina mal? No termina mal, Alex. No ha terminado mal. Mal vas a terminar tú. No ha terminado mal. Ha terminado bien. Es un final feliz. En moderneces, de verdad. Es que esta gente joven solo quiere más que correr. Creo una capa nueva. Sé que va a ser el mismo tono, pero necesito que estén dos capas diferentes. Bloqueo canal alfa de las dos. Vale. Quito dibujo a línea. Combino las capas ahora sí ya. Quito el bloqueo de canal alfa. Y ahora a estas sí que les voy a meter un desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así. Sé que ahora queda raro, pero ojo que es que hay una llave aquí en medio tapando cosas, ¿vale? ¿Sí? Y luego no se va a notar, no se va a notar tanto. Vale, perfecto. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ¿qué os parece si seguimos pintando venitas de la parte de aquí, de la parte de aquí trasera?
Hola Manuel, fíjate qué dibujo tan chulo, así que a ti se te da bien, presta atención, que esta semana lo hacemos en clase, jo, lo siento. Bueno, pues y en honor a Manal, pues esto está ya terminado. Ahora se hace así y ya hemos terminado. Bueno, pues muchas gracias por estar. Me debes una, Manal, me debes una, ¿eh? Que luego en clase si no. Oye, pues ha quedado súper bonito. Queda súper chulo. Bueno, voy a quitar esto. Pero queda bonito así. A ver, quito esto, quito capa esta de aquí, eliminar, venga, vale. Y vale. Vamos a pintar todas estas venitas de aquí. Empezaremos por esta gorda de aquí y luego iremos como hacia detrás. Venga, vale. Pero va quedando bonito, ¿eh? Va quedando bastante, bastante, bastante chulo. Y lo veis, no es rojo. No es rojo puro. No es como un rojo súper intenso. Que la gente cuando pinta un corazón, ya lo he dicho antes, suele pintarlo rojo. Y no, no es rojo. El rojo está aquí abajo, ¿vale? Pero aquí arriba es como un árbol, ¿vale? Como un árbol lleno de raíces. Bueno, venga, vamos a seguir. A ver, combino capas, que es que ya me molestan tanta capa. Venga, vamos a quedarnos con tres. Vamos a quedarnos con tres capas. Y no, no, no quedó mal, Verónica. No, no quedó. La verdad es que quedó hasta chulo el contraste. Oye, igual hasta luego así. Bueno, no. Sí, la verdad es que Bárbara, que estén tus alumnos un domingo, que es fiesta aquí en YouTube, es muy extraño, muy bueno, sí. Bueno, venga, creo capa nueva. Voy a pintar esta arteria de aquí. Cojo el tono medio, con el que hemos pintado todas las demás. Pincel plano, buen tamaño. Como estoy por detrás. No se ve diferencia de momento porque estamos utilizando el mismo tono, pero está en otra capa. De hecho, me ha gustado antes pintar con el pincel preciso. Voy a probar a ver. Sabéis lo que he hecho, ¿no? O sea, he hecho como la parte de arriba, me he pasado de trazo y luego he cortado en la otra y he borrado. Porque si haces tú con el pincel plano, que es redondo, la esquina, te sale una esquina circular. Entonces, para que no te quede eso, tienes que pasarte, hacerla de abajo y luego borrar ese saliente. Entonces ya no te queda en esquinita. No, necesito cambiar el pincel. Es verdad, no se me ve el chat. ¿Por qué no se ve el chat en la pantalla? Yo qué sé. Yo qué sé. Que no lo sé. Bueno, ¿qué más da? Sí, yo no me había dado cuenta, estaba tan concentrado en esto. A ver, como tenemos el chat aquí en vivo, pues bueno, ¿qué más da?
Hombre, lo único que la gente que luego ve esto en el futuro no sabrá lo que estáis diciendo, pero bueno, pero puedo leerlo yo si queréis un poquito. A ver, Jaime, ¿cómo haces para ser tan increíblemente guapo? No te lo vas a creer, pero nací así. Y muy buena pregunta. Soy lo peor, lo sé. Lo sé, soy lo peor, sé, da igual. Esto no pasa. Esto, da igual. Y no me hagáis caso. No me hagáis caso, porque si no, no es peor. No me hagáis caso, no me hagáis caso. Déjalo. Vale, vale, ahora voy a fundir esta esquinita de aquí. Jaime, se me pira la pinza. No has visto el vídeo de mañana. Solo digo eso. No has visto el vídeo de mañana. Si creéis en algún momento que necesito ayuda profesional, pues me lo decís. A ver, venga, bloqueo canal alfa para no salirme por fuera. Y ahora voy a coger como el tono este de aquí. Pincel extra suave, buen tamaño. Lo veis porque eran del mismo tono, pero ahora enseguida se va a diferenciar. Voy a coger el más clarito. No, pues ahora en serio, ¿eh? Ahora en serio, recuerdo una vez en una exposición que estaba dando una visita guiada y en las visitas guiadas de mis exposiciones, pues yo explico los cuadros y, a ver, ya me conocéis, hago chistes, hago bromas, yo, a ver, soy yo, ¿vale? O sea, estoy ahí y cuento cosas. Y recuerdo una vez que terminé una visita guiada y se me acercó una persona y me dijo: Jaime, tal, ¿puedo hablar contigo? Yo, sí, dígame, dime. Me dice: ¿sabes lo que pasa, Jaime? Que es que tú eres un gran artista y no puedes. No tienes que ser tan cercano. No tienes que hacer bromas. Tienes que ser serio. Porque si no te lo tomas tú en serio, ¿quién se va a tomar en serio tu arte? Y yo me acuerdo que le dije que no. O sea, que hay que saber diferenciar entre el arte y el artista. Y el artista puede ser una persona buena o mala, y van como cosas separadas. Y no me da la gana, sinceramente, ¿eh? No me da la gana. No me da la real gana de ser una persona seria y con el morro así, con la ceja levantada, en plan: hola, buenas, pues ahora vamos aquí a hacer una dicotomía del arte de: vete a tomar saco rato. O sea, no, yo soy así, ¿vale? Soy así y creo que hay que diferenciar, ¿vale? Entre el arte y el artista. Y, por ejemplo, os lo he dicho ya muchas veces, o por lo menos alguna vez, Dalí me parece un artista, artista impresionante, me encantan sus obras de arte, pero como persona le daba con un calcetín así sudado, así, plas. Y en cambio Picasso me gusta menos, como artista es bueno también, pero en cambio como persona me parece muy coherente. En fin, pero bueno, yo qué sé. Me lo dijeron, ¿eh? Me dijeron que no hiciera estas cosas, que yo tenía que ser serio y súper formal, pero bueno, en fin. Vale, no va mal.
Vale, luego toda esta esquinita de aquí la fusionaré con una vena que hay aquí detrás, ¿vale? Vale, capa nueva y color blanco puro. Con el pincel plano ahora vamos a meterle todos los brillitos, ¿vale? Que creo que quedarán bastante, bastante, bastante bien. Y... ya, una persona sin sentido humor, no sabe, ya lo... sí. Bastante serio que estuviste en doméstica, te habrá costado. Es que me metían. Me daban. Sí. Cada vez que que hacía algo un poco que me salía. Jaime, no. O sea, de hecho, mi directora de producción, que se llamaba Candelaria, y tengo muy buenos recuerdos de Cande. Es muy buena, muy, 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 muy buena, pero muy estricta. Y de hecho tengo tan buenos recuerdos que digo su nombre, no me importa. Y si ella ve esto, no le va a molestar en absoluto. Y es una profesional como la copa de un pino y es como muy dura, es muy estricta. Y me frenaba. Cada vez que yo me salía un poco, decía, bueno, ya la vamos a... Me decía, Jaime, no. Tiene que durar 2 minutos 37 segundos. Y se ponía así con el reloj. Y mientras yo hablaba me decía... Entonces era como un poco así como de agobio, pero también es cierto, y se lo dije, que gracias a ella pude centrarme mucho en el curso, porque si no, ya me conocéis. Yo empiezo a hablar y las lecciones, en vez de 4 minutos u 8, hubieran durado, no sé, o sea, el curso en vez de 4 horas, que ya era mucho 4 horas, hubiera durado 8 o 12. Tranquilamente, o sea, yo hubiera contado lo mismo, ¿eh? O sea, que sí, yo reconozco que de vez en cuando necesito que me frenen un poquito. Y la Candelaria lo hacía muy bien. Bueno, venga, vamos a pintar. Blanco puro, pincel plano. De todas formas, yo con el curso de doméstica solamente espero que no salgan nunca los brutos del curso, que no salgan nunca a la luz. O sea, creo que ya os lo conté en alguna ocasión, pero tuvieron una idea, la idea era buena, o sea, qué buena era la idea. Y qué mal quedó. Se les ocurrió, o sea, yo tengo un cuadro de una magdalena, creo que ya lo he contado, y... Y entonces me dijo el productor, me dijo, oye Jaime, ¿por qué no te sientas en el sillón? Es en el sillón que estoy ahí al principio hablando. Y dice, ¿por qué no te sientas? Y ponemos aquí en una mesita que tengo al lado, ponemos un cuadro con una magdalena. Y de repente tú estás hablando y dices una frase, ¿sabes? De conseguir el máximo realismo
de la manera más surrealista posible. Y entonces decía yo, tenía que decir, conseguir el máximo realismo. Entonces me giraba, entonces hacía así con la mano, me acercaba la mano al cuadro, hacía un paro de cámara, ¿vale? O sea, como así, quieto, quieto, quieto. Me ponían una magdalena en la mano, cambiaban el cuadro, que estaba el cuadro sin magdalena, y luego volvían a grabar y yo salía así con la magdalena en la mano y decía, de la manera más surrealista posible, así con la magdalena, y luego pegaba así un mordisco. Y yo creo que quedó raro, quedó raro. O sea, queda un poco extraño la cosa, ¿eh? O sea, yo estaba así y fue en plan, venga, sí, vale, sí, sí, la magdalena, vale, sí, sí. A ver, tened en cuenta que había como que 12 personas, 3 cámaras, una cenital, focos, no sé qué, micro. Entonces, en plan, venga, Jaime, ya, venga, dale, dale, Jaime, dale. Y yo estaba así y yo recuerdo que hice, para pintar de la manera más realista posible, me quedé parado e hice, cogí la magdalena, la mordí antes de la frase. Y entonces dije, de la manera más surrealista posible, pero con la boca llena de magdalenas. Y estoy absolutamente convencido de que un trozo de magdalena se quedó pegado en la cámara. Seguro, es seguro, porque luego no me dijeron nada, pero luego yo vi el cámara que estaba ahí con un pañuelo como diciendo, pero qué, el tío este me acaba de escupir aquí en la cámara y eso no va a salir a la luz nunca. Espero, cruzo los dedos en el bigote, pues probablemente en el bigote también se me quedarían migas así, o en la barba por aquí. O sea, fue extraño, o sea, solo confío en eso, ¿vale? Confío en que jamás vea la luz ese metraje. O sea, no me lo enseñaron ni a mí, o sea, para que os hagáis una idea de lo mal que debió de quedar, que ni yo lo he visto. O sea, por Dios, con la boca llena de madera. En fin, bueno. Hombre, que si lo borraron, yo creo que sí que lo borrarían, hombre, no fastidies. Vale, por ejemplo, así. Vale, así que de esa sensación así como de... Vale, bien.
Vale, bastante. Jo, me está gustando cómo va quedando y me acabo de quedar sin música otra vez. ¿Y ahora qué escucho yo? Voy a escuchar. Venga, voy a escuchar Ludovico. Venga, que es que si no termino con Ludovico, no. No ha habido directo, si no ha habido Ludovico. A ver, ¿y esto dónde estará? Si lo doy para ti. Todo tiene que recordármelo, ¿no? Forema. Aquí está. Vale. Vale, perfecto. Vale, genial. Venga, vamos a ir. Pintando con vino hacia abajo. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Qué tal vais? Más o menos lleváis este trozo ya pintado. ¿Vais al día? ¿No? ¿Cómo va la cosa? Vais más o menos, ¿eh? A ver cómo va la cosita. Y luego haré sombra sobre. Bueno, luego tocar eso. Pero más o menos tiene que empezar a aparecer ya esto, ¿vale? Como una especie como de ramas extrañas, como de. Sí, queda muy bonito. Ya, creo. A ver, lo voy a intentar pintar bonito. Es realista, pero bonito. Voy al día, vale. Genial, 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 genial. Vale. Con Ara Malikian correrás mucho. Y está en. No, no. Bueno, después de Ludovico, como creo que todavía queda un rato. Después de Ludovico, busco a Malikian, que es un violinista, creo. Creo. Venga. Vale. Os veo, os veo, os veo. Venga, pues seguimos. Hago visible dibujo a línea. Capa nueva. Por debajo de la capa anterior. Y igual hago como primero esta, luego estas otras, luego estas de aquí. Ta, 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 ta. Venga, vale. Voy a coger este tono de aquí. A ver, esto va a estar desenfocado, pero aún así le daremos un poquito de realismo. Algún brillito, ¿eh? Parece una pata de pollo. Básicamente. Vale, bloqueo canal alfa.
cojo el rojo oscuro, pincel plano. Veis que voy con el cuentagotas recuperando tonos constantemente. No, este tono quiero. Ahora es cuando tendrías que dejarlo para el domingo siguiente. No, 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 no. El domingo siguiente es el especial de texturas. Esto, si seguimos, esto sería el miércoles, que es el siguiente vídeo que subo a mi canal. El miércoles lo terminaremos. Pero no, yo creo que todavía no, que aún falta mucho, ¿eh? O sea, como mínimo, como mínimo, como mínimo, hoy me gustaría pintar todas las venas. Como mínimo. Y si puedo pintar el corazón entero, mejor. Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Poco a poco. Esto va a estar muy desenfocado, ¿eh? Entonces tampoco le quiero dar mucho detalle. Pero un poquito sí. Vale, creo capa nueva, un momento. Por debajo de esta que tengo ahora.
Ahora hay 108 likes, no, no lo estoy viendo, a ver. Creo que sí. 111, 111 likes. Guay. A ver, mi meta ahora ya es pasar de los 100 likes en los vídeos. No lo consigo siempre. Pero bueno, poco a poco lo iremos consiguiendo. Vale, esta de aquí la haré después. Pa, 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 pa. Vale, bloqueo canal alfa. Luego será, si este vídeo llega a 1000 likes, me rapo la barba. Jamás haría algo así, ¿sabes por qué, querido Alex? Porque os conozco. Porque os conozco. Y acabaría rapándome la barba. Y no me apetece porque tengo la cara muy rara sin barba. No, 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 jamás haré esas cosas. No. No, porque luego pasa lo que pasa. Vale, quito el dibujo al niño un momento. Necesito meterle unos 4 brillitos. Sé que lo estoy haciendo con poco mimo, porque esto, todo esto va a estar desenfocado, ¿eh? Pero necesito... Bueno, combino ya estas capas. Desbloqueo canal alfa para poder tapar todos estos huequecitos que se han quedado por aquí en medio. Vale.
Estás pintando vena cava superior y venas pulmonares, supongo. Sí, se lo estaba diciendo hace un rato aquí a los suscriptores. Estábamos pintando la vena cava superior. Sí, sí. Cosas. Cosas que salen así. O sea, hacia un lado. ¿Sabes? O sea, está la cosa gorda y cosas que salen. No, sí, a ver, están las arterias. Y sí, yo creo que también son las pulmonares, la que luego irrigan todos los pulmones, pero no voy nombrando cómo se llama cada parte. Bueno, vale, a ver, una vez que hemos terminado esta parte sí que la voy a hacer el truco rancio de desenfocar. Quiero que desenfoquéis todo, ¿vale? Desenfocad todo menos la parte de aquí abajo, ¿vale? Pero ahora me veis y lo hacemos, ¿vale? Ya verás, hago invisible esta capa. Déjame un momento. Desenfoque gaussiano. Por ejemplo, así. Hago visible la capa de abajo. Esta de aquí arriba, déjame un momento borrar. Vosotros hacedlo bien, ¿vale? No... Esta parte quiero que esté enfocada, el resto totalmente desenfocado. Así que me voy a la capa que está enfocada. La voy a borrar. Vale, y ahora, bueno, ya combino estas capas aquí hacia abajo. Voy a fusionar estas dos, las combino hacia abajo, porque ahora con el dedo, ves que aquí ha quedado como un cambio en el enfoque de las dos. Pero como ahora las tengo totalmente fusionadas, puedo... Puedo fundirlas ahora sí, ¿vale? Para que no quede tan raro. Vale, de hecho le voy a meter un puntito aquí abajo. Para diferenciar bien las zonas. Nada, son brillos pequeños, muy puntuales, que lo que hacen es que te diferencia un... Te hace como más esférico, ¿vale? La vena en este lado de aquí, ¿vale? Vale, pues pa, por ejemplo, así. Aquí le voy a meter un pequeño reflejo. Vale, sí, stop, vale. Vale, y a ver, ¿qué habéis puesto por aquí? Bueno, gente, un placer. Como siempre me tengo que ir. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Vanessa. Aquí vamos a seguir un ratito más para terminar alguna parte. Y stop. Vale, genial. Pa. Vale. Jaime, mira el Discord. Te he hecho sin barba. No, no puede ser. No puede ser, Alex. Estás... Está, no, Twitch no, es que me pone nervioso, Alex. Estás a 30 segundos de ser expulsado de la comunidad en vivo. Me estoy metiendo ahora mismo. En off topic, supongo que estará. ¿Pero qué? Es que no. Tengo cara...
Ay, ay, ay. O sea, tengo cara de presidiario. Tengo cara de presidiario que ha llevado muy mala vida. O sea. Pero si es que llevo hasta aparatos en los dientes. Pero esto es intolerable. Esto es intolerable. O sea, ¿me acabas de afeitar la barba aquí en vivo? Yo así no puedo pintar. Yo así no puedo crear belleza. No puedo crear, yo no puedo crear belleza en este mundo tan horrible. O sea, no puedo, no puedo. Bueno, en fin, a ver. Y ya, sí. O sea, qué crueldad. Eso es para que sepáis lo que hay en el Discord, ¿eh? O sea, esto es lo que yo me enfrento en el Discord. Me hacen memes, me afeitan, se ríen de mí, me ignoran. O sea, en fin, lo peor, lo peor. Bueno, en fin, ¿qué tal vais? Bueno, sigo pintando, ¿vale? No, a verlo otra vez. Oh, no, 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 esto no lo va a ver nadie. De hecho, voy a cortar el vídeo. O sea, cuando termine esto, cortaré el vídeo. Qué crueldad, qué crueldad. Que estoy mayor, Alex, que estoy mayor. Hombre, que a mí me cuestan estas cosas, ¿eh? Me ha costado mis años aquí de esfuerzo. En fin, bueno, yo sigo pintando porque paso del chat. Paso del chat. Me ha traumatizado tanto que necesito pintar. Paso del chat. Vale, a ver, capa nueva. Por debajo de todo, sí. Ahí va, si no pinto esta parte. Bueno, la voy a pintar ahora y ya está. Y, pero esta la voy a pintar por encima. No, qué. Nuevo grupo, ni qué narices. Es que Alex me ha dejado. Es que me ha dejado todo loco, Alex. Me ha dejado todo loco. Pa, 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 pa. Ah, es que solo tengo que borrar. Vale, la creo aquí debajo. Venga, vale. Pincel preciso. Voy a pintar esta parte de aquí. Vale, voy a borrar esta esquinita de aquí, que no sé por qué se me había olvidado antes borrarla. Ha sido muy gratuito eso, ¿eh? Qué falta de respeto. Vale, perfecto, bastante bien, pero en esta capa de aquí, que es la primera que hemos pintado, debería de haber, sí o sí, una pequeña sombra.
Para que dé la sensación de que al principio como que está detrás, pero luego se pone por delante y se pinza un poquito por delante, ¿vale? Vale, genial, perfecto. Déjame combinar capas. Combino estas, déjame estas dos grandes aquí fuera. Y perfecto, hago visible el dibujo a línea y ahora voy a pintar estas, como esta grande de aquí y estas otras que se salen aquí hacia el exterior, ¿vale? Y ya vamos a ver cómo vemos. Igual pintamos este trocito de aquí de corazón. Bueno, ya veremos cómo va la cosa, ¿vale? Venga, vamos allá. Capa nueva. Por debajo. Voy a coger con el cuentagotas este tono. Vale, eso va por detrás, por detrás, por detrás. Esta de aquí también. Pa, 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 esta. Vale, venga, bloqueo canal alfa. No hay que pedir perdón, es muy gracioso, no puede faltar el humor. No sé si recordáis el defecto. ¿Qué defecto dije que tenía? Yo tenía un defecto. En el vídeo especial de los 20.000 suscriptores dije que tenía un defecto. E intento que no rija mi vida ese defecto. Ahí le has dado, Carol. Ahí le has dado. Sí. Sí, es mi defecto, ese es mi defecto. Sí, jo, pero aplicados, aplicados, madre mía.
Vale, todo esto va a estar muy desenfocado, ¿eh? O sea que tampoco va a ser como la parte de aquí atrás, que bueno, que más o menos tenga volumen, tenga zonas, pero que tampoco. No, pero que no me. No, no. Que no me ha sentado mal, en absoluto. O sea, a ver. Sí que es cierto, lo dije en el vídeo que puede que uno de mis defectos sea el rencor. Pero también es cierto que dije que costaba mucho. Muchísimo cabrearme. Mucho, mucho, ¿vale? O sea, es muy difícil cabrearme. Porque tengo sentido del humor, ¿vale? Y entiendo cuando es algo de sentido del humor. Y cuando es a herir, ¿vale? O sea, imagínate que te hubieras metido aquí a insultar a, yo qué sé, a mi madre, o yo qué sé, o. Hombre, pues no. Pero esto, chica, me has afeitado la barba. Quién sabe, igual algún día aparezco sin barba en en los directos o en algún vídeo. Vale, capa nueva. Por detrás ya la he creado. Voy a coger el tono más clarito. Todo esto lo vamos a desenfocar luego, ¿eh? Pero. Vale, pa, 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 esta de aquí, esta de aquí. De hecho, esto lo voy a hacer ya con este tono. Estas van a estar súper desenfocadas, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, la voy a pintar con este pincel, pero va a estar mucho más desenfocadas que las que tiene delante, ¿eh? Para que dé sensación de volumen, de profundidad. Vale. Estas vienen por aquí, por aquí, por aquí. Voy a bloquear un momento el canal alfa para darle como los tonos principales de luces y sombras y luego ya lo. Luego lo desenfocamos, ¿vale? Vale, venga, vamos a jugar con el desenfoque. Quito el dibujo a línea un momento. A ver si le puedo meter algo un poco más. Sí, de hecho lo voy a meter.
Vale, pa, 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 todo esto. Venga, vale, voy a darle. Este de aquí. No, primero el que está detrás de todos. Les desbloqueo el canal alfa a ambos. Este de aquí va a estar bastante desenfocado. Así por lo menos. Y este un poquito menos. Vale, que dé la sensación, ¿no? De que hay unos están como delante, otros están como detrás. Le dará bastante, bastante, bastante volumen. Vale, perfecto. Déjame acoplar capas. Combino hacia debajo. Combino hacia debajo. En una capa nueva. Déjame darle algún pequeño, 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 pequeño brillo indirecto, como de luz reflejada, muy sutil. Vale. Por ejemplo, ahí. Alguno aquí. Pero ya sin dibujo a línea, ¿vale? Ya solamente es para ver un poco por dónde van las luces y las sombras generales. Vale, sí, creo que da la sensación de que esta puntita de aquí está enfocada y el resto está como más desenfocadito. Es jugar todo el rato con los enfoques. Vale. Vale, pues oye, va bien, va quedando interesante. Venga, vale. Tenemos estos brillos de aquí, los voy a combinar hacia debajo. Voy a hacer visible esta capa. Bueno, ¿qué os parece si pintamos ya este primer trocito de corazón? Igual estos dos de aquí. Sí, bueno, ¿cómo os veis? ¿Cómo os veis? ¿Os veis cansados o os veis con ganas? A ver, tened en cuenta que no lo vamos a terminar hoy. Entonces, ¿queréis que pintemos un trocito más? Lo dejamos ya para el siguiente. Para el miércoles y pintamos ya toda esta parte central del núcleo y la llave. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Ponedme un poquito cómo vais, ¿vale? Si estáis cansados, si estáis cansadas, lo dejamos por hoy. Pero si vais bien, pintamos por lo menos como esta franjita de aquí del lateral, para dejarnos solamente la llave y el núcleo. Y bueno, vamos a ver cómo vais. A ver, dejadme que lea un poquito el chat. Yo estoy aprendiendo ahora de jubilada y te sientes muy bien. Diciendo no según a qué o a quién, ya. ¿Sabes si se te rompe la tablet tienes que volver a pagar para Procreate? No. Y si cambias de iPad, tampoco. Se te queda ya para ti. Se te queda asociado a tu cuenta. Yo llegué hasta aquí hoy. Un saludo a todos. Muy buenas, Nat. Pa, 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 pa. Exactamente, ya te han contestado. Vale, un poco más, yo me tengo que ir ya a comer, dejémoslo aquí, más, es tarde, creo yo. Ta, 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 ta. ¿Sabes si ya te he contestado, Ana? No, se te guarda, no te preocupes, le puedes prender fuego al iPad. Más, hasta las 21, yo puedo 4 horitos más, yo lo dejo por ahí. A ver, ¿qué os parece si aguantamos media horita más? Este trocito de aquí. ¿Vale? ¿Veis que el corazón tiene como un lateral? Hacemos este trocito de aquí y así luego ya en el siguiente directo pintamos toda la masa entera. Bueno, de hecho todo el trocito no, esto de aquí. ¿Vale? Como este cachito. Pintamos este cachito de aquí
Y luego el miércoles pintamos todo lo que queda del corazón, que es ya músculo. Ahí ya sí que va a haber rojo, rojo intenso. Pero pintamos ya como todo el músculo y la llave, que va a tener como... Es de plata, muy brillante, muy brillante, muy brillante. Y va a haber un contraste. Y luego en el fondo le pondremos como algún desenfoque, alguna cosa. Tengo dudas de si hacer como una cerradura, como que estamos viendo a través de una cerradura así por el borde. Bueno, ya veré cómo lo hago. Bueno, ¿qué os parece? Pintamos este trocito de aquí y cerramos. Y cerramos Chiringuito ya por hoy, ¿vale? Venga, vamos allá. A ver, para poder pintarlo, de hecho lo voy a pintar en una capa por encima. Para olvidarme de historias, lo voy a pintar en una capa por encima, ¿vale? A ver, capa nueva. Voy a coger este tono de aquí, ¿vale? Es como de la parte de la vena, ¿vale? De la arteria. Este tono de aquí. Epa, perdón, ¿qué es esto? Vale. Máxima opacidad, buen tamaño. Y venga, vamos a darle. Venga, solo un cachito, Ariel, solo un poquito. A ver, Ariel, que estás convaleciente. Tú diles que estoy convaleciente, hombre. Que es que no lo veis, no lo veis, no lo veis. Que estás convaleciente, venga, venga, que te esperen a comer, que te esperen a comer. Tú pon el vídeo en alto, y que se me oiga a mí, Esperad a Ariel a comer. Haced el favor, hombre, que lo ha pasado mal, que está convaleciente, Esperadla a comer, eso. No sé si va a colar, me parece que ya no cuela. Pero igual, no sé. Sí, está quedando, está quedando bien, está quedando bien. Venga, vale, bloqueo canal alfa. Y venga, vamos a empezar. A ver, voy a coger como este tono de aquí. No, este primer tono clarito de aquí. Voy a bajarle bien la opacidad. Venga.
Vale, queda muy poquito. Queda muy poquito, muy poquito, muy poquito. Vale, capa nueva, color blanco puro. Dios mío, es que estoy ahora escuchando una canción de Ludovico que es como muy tensa y me estoy poniendo muy nervioso. Venga, hay que pintar. Dios mío. Venga, dale, dale ahí. Bueno, mientras terminamos, os quiero preguntar una cosa. ¿Pasa algo si los directos estos que hago duran varios días? Es que no sé si es mejor hacer vídeos más cortitos. Es que de confesaros, lo que he estado mirando como muchos canales de YouTube y tal, de gente que le va muy bien y no hace vídeos tan largos. Y me da miedo ser muy pesado. Entonces, por favor, ponedme si preferiríais vídeos más cortitos o da igual que hagamos directos en varias partes. Es que este tipo de pintura me cuesta mucho hacerlo rápido. Entonces, no sé, es como que ya voy utilizando varios directos para hacer estas cosas y me da miedo. Ya os lo dije en su día, que si alguna vez me estaba equivocando en algo, por favor que me lo dijerais, ¿vale? Y me da un poco de miedo hacer estos directos tan largos. Pero es que es la única forma en la que a mí se me ocurre hacer estas piezas tan complicadas, ¿vale? Porque es que si no, es muy difícil. Entonces, ponedmelo por escrito, ¿vale? Si preferís directos largos, os da igual que lo hagan varias tandas, ¿qué más da? Lo que me da igual, lo que vosotros me digáis. Un mix, vale. Jo, es que últimamente o sea, me meto en unos directos de varias tandas. O sea, el pez payaso ha costado bastante. Vale. Vale, la variedad, vale. O es que se me ocurren ideas muy buenas, pero uf, la mayoría llevan mucho tiempo.
Vale, pues lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Pero ves que ya tiene esa sensación como de carne, como de tejido vivo. Pues lo vamos a dejar aquí. Voy a leer el chat, ¿eh? Voy a leer el chat porque he estado terminando esto. Hago un poquito de zoom para que veáis cómo va la cosa. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Seguiremos el miércoles y dejadme que lea vuestras respuestas porque es importante la pregunta. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Desde aquí, vale. Ya cuando empiezan las parrafadas, es que me estáis contestando. Los largos están genial, ¿vale? Si tu trabajo requiere mucho tiempo, ya, claro, es que es así. Ya lo sé. A mí me gustaría algo más sencillo y más corto para algo más de iniciación, es mi opinión, desde mi punto de vista que aprendo contigo. Ya, igual me estoy metiendo en cosas como súper, súper, súper pro, súper difíciles. Una hora, una vez a la semana está bien, ¿vale? Creo que sería mejor un mix, es decir, algunos que duren un solo directo, pero de vez en cuando alguno largo. Yo prefiero de 2 horas. Ah, bueno, 2 horas estaría bien. Para mí es independiente, ¿vale? Tal. Largos, ¿vale? A mí personalmente me da igual, me gustan los directos, eso de hablar con los compis, ta ta ta. Vale. Vale. Jos, que hay de todo, Jos, que hay de todo. Hay gente que no. Piezas complejas, pues estas requieren tiempo, así que me parece bien. Sí, es que estas. Además, esta va a llevar poco tiempo. Pero bueno, pero sí que podemos alternar un poquito, ¿vale? Como fácil, difícil, fácil, difícil, fácil, difícil. Y está demostrado que a partir de los 30 minutos la atención se pierde, puede ser, ¿eh? Y vale. Y pues no sé, igual lo podemos hacer alternando, ¿vale? A ver, obviamente el del miércoles vamos a terminar esto, pero puede que hagamos los directos, puede que el siguiente directo sea más facilito, ¿vale? Hacemos como una cosa más pequeñita, más cortita, y así no me lío tanto la panta a la cabeza con cosas tan complicadas, aunque he de confesaros que a mí me encanta, ¿eh? O sea, a mí me encanta, disfruto mucho, muchísimo pintando esto. Y es que sería muy difícil hacer esto más corto. Pero bueno, venga, vale. Y largos bien, siempre estarán guardados, ya tienes razón. Los directos son muy entretenidos, no pasa nada porque sean largos, ya que a quien no le dé tiempo no pueda seguir el ritmo. Lo puede ver en diferido poco a poco. Vale, en fin, bueno, vale. ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Espero que os haya dado tiempo más o menos a seguir hasta aquí. Ya empieza a dar la sensación de carne, de víscera, de corazón. Pero espero que no dé asco, porque no quiero que dé asco este corazón. Si metes un corazón humano bastante realista, pero no quiero que dé asco. Voy a poner el dibujo a línea para que veáis, ¿vale? Aquí. Y pues si os parece bien, el miércoles seguimos pintando en directo y terminamos toda la parte central, que yo creo que va a costar relativamente poco. Tiene alguna venita, pero poco más. Una zona como muy amplia. Y es como esta parte que hemos pintado aquí, ¿vale? Pero un poquito más roja. Y luego pintamos la llave con todos los detalles que yo creo que nos dará tiempo. En fin, bueno, que ha sido un absoluto placer. Mira, voy a dejarlo así, con el dibujo a línea, para que la gente vea un poquito por dónde vamos y lo que nos queda. Y parece coral, qué bonito, qué bonito. Bueno, en fin, a ver, que leo un poquito. Ta, 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 ta. Tampoco olvidemos que se queda grabado. Exacto. Sí. Y que también es que esto es un canal de pintura digital realista, no es un canal de dibujo más sencillo. Vale. Vale. Una pregunta, ¿usas imágenes de referencia? Mil. He tenido que ver mil imágenes de referencia. Mil imágenes de referencia para sacar unas paletas de colores más o menos estándar, aunque me lo voy medio inventando un poquito. Y Jaime, ¿puedes hacer un cortito y algo sencillo para principiante alguna vez a la semana? Con consejos y más narrado. Pues igual podría hacer como unos directos, en plan, directo fácil, directo pro. O sea, como, bueno, dejadme darle unas vueltas, ¿vale? Y no da asco de momento, no, yo espero que no. Es que tengo muchas cosas de las que hablar, porque me habéis preguntado un montón de cosas en el Discord y aprovecho ya para despedirme. Me habéis preguntado que por qué no hablaba de todo el tema de cómo vender una obra de arte, pero no lo que ya he hablado, sino más práctico, sino una vez que has impreso la obra de arte, cómo enviar esa obra de arte. Temas de gastos de envío, si se envía por correo, se envía por mensajería, si hay que enviarlo con track number, no os puedo hablar de precios, de qué es bueno, qué es malo. Y también me habéis preguntado que por qué no hablo alguna vez de todos estos como temas aledaños a la pintura, a la ilustración, que no es solo de pintar. Y podríamos hablar, por ejemplo, también me habéis preguntado que os hable del tema autónomos, por lo menos aquí en España, o facturar, cómo narices se factura una obra de arte para no tener problemas con Hacienda después, o cuáles son las obligaciones de un artista con Hacienda, con, no sé, temas de IRPFs, IVAs, no sé, como que son un montón de, como de temas que no son precisamente de ilustración, pero sí que son del mundillo y que creo que si os queréis dedicar a esto de manera profesional o os empiezan a salir encargos, os vais a encontrar con ese tipo de cosas que no vais a tener ni idea de por dónde sale el aire ni cómo enviar una obra en condiciones, si es mejor tubo, es mejor cartón, es mejor plano. Ojo, no es lo mismo plano que tuvo, pero podría hacer como una especie como de vídeo así de cosas relacionadas con el arte
Y os cuento alguna cosita, ¿vale? Pero bueno, en fin, que me parece que es buena idea hacer este tipo de cosas también, que no sea solo de pintura. Pero bueno, en fin. ¿Y quién se lleva a Nemo, ganador del tema de los 2000? Ostras, pues voy a mirarlo. A ver, Nemo fue. ¿Qué vídeo fue? Dejadme que lo mire aquí un momento, me vengo aquí a mi canal. YouTube. No estoy viendo el chat ahora mismo, ¿eh? Estoy aquí en YouTube. Un momento, me dice que estoy en directo. Genial. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Esto fue en especial 20.000 suscriptores. Ahí os dije, ¿no? Que pusierais cuando. No, 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 claro, ¿cómo va a ser ahí? ¿En qué vídeo fue? ¿En qué vídeo fue en el que os dije que me pusierais cuando quería que iba a llegar a los 20.000 suscriptores? ¿Tuvo que ser en algún directo? Vídeos di en directo ahora no. Creo que fue en el Pintando el Pez Payaso parte 2 o Pintando un Corazón Directo a nivel fácil. Pa, 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 pa. Vale, fue en el Pintando un Corazón en directo a nivel fácil, ¿vale? Este de aquí. Y vamos a ver. Tengo pocas respuestas porque participó muy poca gente. Y vamos a ver, Hernán dijo el canal llegará a los 20.000 suscriptores el miércoles a la 1:05 a.m. ¿Vale? Llegó el martes por la noche. Y Ariel 9. Vale, no dijo fecha. Pa, 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 pa. Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyéndolo en vivo. Creo que llegaremos a los 20K el lunes 8 a las 11. No. Creo que será el día 8 del 2. El día 8 del 2 en que cae. A las 23 horas. El 8 fue el lunes, no. Ta, 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 ta. Alex dijo que se llegará el martes 9 a las 23:35. De momento es el que más se acerca, porque fue el martes por la noche. Y ta, 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 martes a las 17 no se acerca más Alex. Dios mío, no me fastidies que va a ganar Alex. No puede ser, no puede ser. El lunes 9 a las 10 no, lunes 8 a las 11 no. Dios mío, pues creo que ha ganado Alex. Pues creo que ha ganado Alex la... ¿Dora ganó? No, ¿Dora? No. Y. No, no, o sea, llegamos el martes por la noche. El que más se acerca. No, no, es Alex. Madre mía, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Y esto se tiene que quedar aquí registrado? En fin, bueno, Alex está castigado. Alex me ha afeitado la barba. O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? O sea, ¿en serio? Ah, por Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. A ver, ¿qué hora fue? Pues mira, llegué a 20K. El martes 20 a las 21:59, o sea, a las 22 horas. El martes a las 10 de la noche llegué a los 20.000 suscriptores. Y madre mía, pues ha ganado Alex. En fin, bueno. Dora dijo Nero. Pues ha ganado Alex. Pero mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. No digáis nada, ¿vale? No le digáis nada a Alex. No le digáis nada, no le digáis nada. Si no se ha enterado, pues no se ha enterado. Si luego ve este vídeo y me lo reclama, pues ya se lo diré. Pero ni se os ocurra decirle nada, ¿eh? Que se aguante por afeitarme la barba. Así que voy a hacer aquí la 314, ¿eh? Yo no voy a decir nada, ¿eh? Y ¡uy, qué pena! ¡Uy, qué pena! ¿Vale? Y si se entera bien y si no se entera, pues mejor, ¿vale? Así que no le digáis nada a Alex porque ha ganado una lámina. Que elija esta del corazón o la que quiera, ya hablaré con él. Si se pone en contacto conmigo y si no, pues te aguantas por haberme afeitado la barba. Y si no ves este vídeo, pues mira, pues lo siento mucho. En fin, bueno, que me despido ya, ¿vale? Así que os recuerdo que mañana sale el vídeo de Stulto. He de confesaros que mucha gente me ha dicho expresamente que quiere que el profesor Stulto analice sus obras, pero yo lo he leído tarde, así que lo siento sobre todo por Oscar, porque Oscar sí que puso que quería que analizara una obra muy concreta suya, pero lo leí tarde, lo leí cuando ya había editado el vídeo, porque ya lo dije en el directo, bueno, no sé cuándo lo dije, pero yo mañana por la mañana, al punto de la mañana, tengo que irme a la universidad a dar clases y no puedo editar vídeos. Yo hoy estoy haciendo el directo, por lo tanto, el vídeo de Stulto lo grabé ayer por la mañana para poder tener toda la tarde para editarlo y ya no me di tiempo, ¿vale? No me dio tiempo a hacer todos los cambios que me pedisteis después, entonces. Entonces, bueno, no os preocupéis que si os gusta el tema del profesor Stulto, habrá más vídeos del profesor Stulto. En fin, bueno, que espero que os guste mucho el vídeo de mañana. Por favor, no seáis muy crueles conmigo, no ríais mucho conmigo, que me da un poco de vergüenza todo lo que voy a decir con el profesor Stulto. Madre mía, se me va a ir la pinza. Pero bueno, en fin, que me despido ya, ¿vale? Recordad, mañana lunes, profesor Stulto, miércoles terminamos esto.
El viernes ya veremos lo que hacemos. Igual hacemos un tutorial muy, 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 muy cortito, como de cuatro formas de sombrear diferentes en el dibujo, que puede ser muy interesante. Y el domingo que viene, tenemos el especial de texturas. Madre mía, va a ser épico, va a ser genial. Me habéis enviado unas cosas absolutamente maravillosas que lo vais a flipar. Vais a estar flipending el domingo que viene. En fin, bueno, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo este ratito. Busco aquí el botón de final. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho estos días. Y nos vemos mañana no, que estás tulto. Nos vemos el miércoles en el directo. Hasta luego, a las 6, como siempre, a las 18 horas, en España, 11 en México. Un abrazo, gracias y hasta luego. Y feliz San Valentín.